con el objeto de consolidar y profundizar esta estrategia de ferias itinerantes que tienen como objetivo acercar el productor al consumidor para reducir la cadena de intermediación y de alguna manera bajar un poco los precios. Nosotros estimamos que los precios de los productos que se están vendiendo están un 20% más baratos y eso nos permite reforzar a nuestros productores directos y mejorar también un poco el bolsillo del consumidor sin afectar a los comercios locales, porque tenemos mucho cuidado también de no perjudicar a los comercios permanentes. Bueno, hoy estamos en Avenida Ejército, mañana vamos a estar en la Escuela Hogar de 8 a 13, después vamos a estar en Plaza Alemania. El viernes vamos a estar en San Agustín y el sábado en Los Pinos. La verdad que es genial, es una muy buena oportunidad que tiene el cliente de comprar directo del productor o del emprendedor, en estos casos, ¿sí? y a un precio mejorado, porque sabemos que en la Feria Franca hay cosas que no se graban, que no están libres de gravámenes, y bueno, uno puede acomodar un poco los precios. A la gente, digamos, ofrecerle el producto directamente desde el productor, que ellos lo adquieran así. Yo creo que el tema de los precios hoy lo ve la gente, anda buscando y la propuesta siempre está, digamos, de ofrecerlo. En todo lado vas a conseguir diferentes precios, diferentes calidades de producto. Nosotros siempre estuvimos vendiendo buen producto, buena calidad de producto, y creemos que el precio es accesible para ellos. La verdad que está muy bien, eso es muy importante porque rebaja el precio de ir a comprar otro negocio. Ahora que está todo por las nubes, entonces tiene que buscar precio uno. Y eso está muy importante, y tendría que ser más seguido para que la gente pueda aprovechar.